Empecemos con un dato curioso. El óvulo se forma y madura antes de la fecundación. Usa los nutrientes y el material genético de la mujer. Y en el caso del periodo de formación y maduración de los espermatozoides, demora alrededor de 3 meses. Esto también significa que gran parte del aporte genético del hombre al futuro del bebé está dentro de él, mucho antes de la fecundación. Esto incluye en ambos estilos de vida, sentimientos y emociones a nivel psicológico que también interactúan con la carga genética del futuro bebé. Por eso, la responsabilidad de traer un bebé al mundo es compartida. Y esto implica tener hábitos saludables que mejoren tu salud física y emocional para aumentar las probabilidades de tener un bebé saludable. ¿Sabes lo importante que es esto? Si no preparas tu cuerpo y mente para un embarazo saludable, existen probabilidades que tu futuro hijo o hija pueda nacer con enfermedades o deficiencias que generen una discapacidad o impidan su pleno desarrollo.